So, vamos para Cocky Beach. Está un poquito fría. No está fría, se siente realmente refrescante. Ya hemos bajado la agua. Ahora sí. Se siente refrescante. Vamos dando la vuelta, vamos hasta el final de la playa. Un poquito más limpio. El agüita se ve clara. Estamos considerando fuertemente tirarnos a hacer un poquito de snorkel. Aprovechar la poquita carga que me queda de la batería. Y a ver cómo fluye aquí en Cocky Beach, en San Tomás. Conseguimos equipo de snorkel, así que vamos para el agua. ¿Vamos para el agua o no vamos para el agua? Sígueme. Sígueme. Vamos allá. By the way, cada vez que hago snorkel me da estrés porque como no puedo respirar por la nariz, yo me desespero. Por eso yo no nado, porque me da una cosa, me desespero de verdad. So, si tenés que respirar por la boca, me desespera más. So, trataré de hacer lo mejor que pueda. Que hice snorkel y no vi mucho, tengo que confirmarme que al menos vi esta iguana. Hola. Sí, hola. Vamos para el blog. Ok, vamos a entregar el equipo. Conseguimos un taxi. Y en esta próxima parada, a menos que haya interrupción, el Museo del Pirata. Uy. Así nacen los piratas. Ahora sí. Siempre hay momento para un buen heladito. Y
ya dice que le gustó más el mío que el de ella. Algo que he notado, y es que aquí no hay, digo, a menos que esté incluido o whatever, pero no hay nada como que un even tax o whatever. So, el precio que está ahí, ese precio y ya. ¡Ay, se derrite! No lo hay. Literalmente, en el Coral World, no pagué IVA, aquí tampoco. So, creo que no lo hay. Bueno, un buen punto a favor. Quitamos un poquito los piecitos para que el taxi no nos diga nada. Ya estamos.